Hello, good evening. Hello. Hi, Janita. Good evening. How are you? Hi. ¿Cómo está, Janita? Ay, un poquito mal de salud. Ah, de veras. ¿Se siente irritada? Ay, sí. Sí, solo porque por no perder la clase me levanté. Sí, ay, sí. Es que a esta hora ya cuando uno se acuesta en su sillón, ya no se quiere levantar, ¿verdad? Me imagino, sí. Sí, pero ¿ha tomado algún medicamento o algo para sentirse mejor? Otro café me voy a tomar. Cafecito. ¿Y qué siente, Yanira? Fíjese que como malestar físico, o sea, pero no tengo fiebre. Sí. Sino que así como... Sí, así como yo creo que es como... Eso se siente, ¿verdad? Es como extraño, porque yo así me sentía ahora por la mañana, pero a veces es la garganta. Ah. Cuando está afectando un poco la garganta, el cuerpo como que se debilita un poco, ¿verdad? Como que se siente ese bajón. Yo así me sentía por la mañana, pero sentí que era como la garganta que me estaba afectando. Mm-hmm. En el transcurso del día va agarrando fuerzas uno, ¿verdad? Calentando. Hay que cuidarse. Sí, hay que cuidarse. Sí, sí, exacto. ¿Cómo están los demás? ¿Todo bien? Hi. Bien, gracias. Okay, nice to see you again. Good evening. Thank you. Good evening. Hi, Maggie. Maggie está hablando por ahí. No sé si me escuchan suave o fuerte. Yo los escucho suavecito. ¿Está bien? Okay. Okay, espero que todos estén bien y que Yanira pueda mejorar, ¿verdad? Gracias. Ojalá se sienta mejor. Okay. Good evening. Good evening. Hi. ¿Cómo están? Con pilas. ¿Listos para el examen? Calor. El examen que les voy a hacer ahora. You have a test. No, yo creí que ahí tocaba el examen. Sí, le voy a hacer un examen. No, estoy bromeando. Okay. No, vamos a iniciar la clase. Chicos, me alegra verlos. Ah, antes de todo, quisiera ver ahí si alguno de los que están en la lista negra del chat, todos revisaron el chat, ¿verdad? Ahí coloqué una lista negra. No los conozco en realidad todos. Pero si usted se encuentra entre ese listado, por favor avancen en la plataforma. Los que tenían cero por ahí, ¿verdad? Me lo reportaron, que estuvieron verificando y tenían cero. Entonces, si ustedes, los que están acá, alguno es de los que estaban ahí, ¿verdad? Yo no recuerdo los nombres, solo lo copié y lo pegué. Pero por favor, ¿verdad? Para mañana ya tienen que tener eso avanzado. Bueno, vamos a iniciar la clase, ¿ok? El día de ayer estuvimos practicando, vamos a ver quién se recuerda lo que estuvimos hablando ayer. ¿Alguien que quiera hacer un repaso? ¿Nadie se recuerda? ¿Todos olvidaron el tema de ayer? Me imagino que debe de ser porque han estado avanzando en la plataforma, ¿verdad? Y cuando avanzamos en la plataforma, no sabemos ya en qué tema estamos. Ok, pero vamos a ver. Vamos a iniciar con las WH words, ¿ok? WH words. Ustedes ya verificaron en plataforma, ¿verdad? Este tema que son las WH words, ¿ok? Les voy a presentar algo ahorita sobre eso, un poquito, y vamos a repasar sobre las WH words. I'm going to try to speak a little bit more English today, okay? I know you understand, most of you understand English. So I will try to speak English today. Can you see the screen right now? No. No? Not yet? No. Okay. No. This is a presentation about WH words, okay? WH words. Can you see it now? No, yet. Not yet. Can you see it? Not yet? No, no. Not yet? Can you hear me? Yes? ¿Me escuchas?
Yes. Yes, okay. Very good. Creí que me había desconectado. Okay. Well, there you have WH words. Can you see it now? Yes, right? No. Not okay. Yet. Oh, yes. Yeah, yeah. Yes, there is. Okay. Yes. WH words. Okay. Maggie, now that you're participating, can you tell me what are the WH words? Can you tell me some examples of WH words? Who? Yes. Where? Mm-hmm. When? Yes. Why? Yes, correct. It's enough. What? Okay. It's enough. Thank you. Okay, excellent job. This is what you're going to study today, okay? The question words examples are what, repeat, what? 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 What for? What for? Okay. For. When? 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 Where? 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 Which? Which? Who? Who? Whom? Whom? Whose? Who's. There are many more, but I'm going to study today just those. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of them. Okay? Yeah, teacher. But you have more. Yes? Tell me. Do you have a question? Teacher. Yes? Whom, ¿qué significa? Ahorita voy. Tranquilitos. Tranquilitos. Okay. What? Okay. What? What is the function of what? What is used asking for information about something or ask for permission or confirmation? For example, what is your name? What? Yeah, you're asking for repetition. I can't hear you. Or asking for confirmation. You did what? ¿Hiciste qué? Yeah. What for? Asking for a reason. Or asking why. For example, what did you do that for? ¿Para qué hiciste eso? What did you do that for? ¿Para qué lo hiciste? When? Asking about the time. When you want to ask about the time, you use when. When did he leave? ¿Cuándo se fue? When? ¿Cuándo? ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo se marchó? Where? Asking in or at what place or position. The position of the place, of the things. For example, where is the table? Where is the refrigerator? Where is the sofa? Where is the TV? Yeah. Where do they live? Where do you live? Position. Yes. Where? Donde? Which? Asking about choice, okay? Which color do you want? Do you want red? Do you want blue? Do you want orange? Which one do you want? Yes, which color? Asking about choice, which, cuál? That is the meaning of which, okay? Who, asking what or which person or people? ¿Quién, what person? Yes? Who opened the door? Were you? Yes? Who opened the door? Asking about a person or people. ¿Quién? Whom? Asking what or which person or people. Almost similar to whom. Whom did you see? ¿A quién? Yeah? ¿A quién viste? Whom? Wait, please. Whose? Asking about ownership. Whose? For example, whose are these keys? Whose is this watch? Okay? Whose turn is it? ¿De quién es el turno? ¿De quién es este reloj? Yes? Ownership. ¿De quién? Okay. Do you have a question? Do you have a question? No question? No? Yes? No?
Ok, si no tienen preguntas, entonces vamos a hacer algo. Ok, vamos a escribir una oración con cada una de estas. Ok, write one sentence. One using what, one using what for, one using when, etc. Ok, go ahead. Examples. In your notebook. Then I'm going to start asking questions. Los noto calladitos ahora. Ajá, ya sabía que si empezaba a hablar en inglés, todos iban a estar callados. But you have to exercise your ears. Yes? The listening skill. Okay? Write the sentences. You can write sentences or questions. Doesn't matter. Para los que acaban de venir, estaba informándoles al inicio de la clase de que hay una lista por ahí, ¿verdad? En WhatsApp, de las personas, son como 6 personas que no han completado nada en la plataforma. Tienen 0 ahorita. Verifiquen el WhatsApp y vean si está su nombre ahí, ¿verdad? Bueno, ya cada quien sabe, ¿verdad? Entonces, por favor, para mañana ya tiene que haber completado hasta la lección 2. Los que están con nota 0 ahorita. Write the examples in your notebook, okay? Raise your hand when you finish. Are you ready? Teacher, yes. Yo solo no entiendo la de what for, no. What? Le ayudo cómo armarla. Okay, okay. For example, you say, what are you asking for? ¿Qué es lo que estás preguntando? Yes. What are you asking for? What are you looking for? El verbo va en medio. What are you looking for? ¿Qué estás buscando? What is he praying for? ¿Para qué está orando? Yes. What is he praying for? Lo que sucede es que va el verbo en medio y al final va el for, ¿verdad? De eso se trata. Why, oh no, sorry, what is he running for? ¿Por qué está corriendo? Okay, what is he running for? What is he asking for? ¿Qué está pidiendo? Ask for. Depende del verbo que va adelante, eso significa, ¿verdad? Pedir, correr, saltar, etc.
Have you finished, Ada? Yes. Yes, ya la vi, que ya terminó. Muy bien, muy bien. Ok, bueno, Ada. No, no. ¿No? La de what for no la entiendo, sigo sin entenderla. Ah, ok. Por ejemplo, usted dice, what is my mom looking for? ¿Qué está buscando? Looking for, al final, ¿sí? Buscando, mi mamá, ¿ok? What is my mom? What else? Running for. ¿Por qué está corriendo? What is my brother? ¿Qué más? El looking for es buscando, looking for, look for, ¿ok? El verbo look for, buscar. Voy a intentar hacer uno. Ok, good, 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 good. En el ejemplo dice, what did you do that for? ¿Para qué hiciste eso? Si quieren, copien ese mismo ejemplo. La idea es que repasemos, ¿verdad? Por lo menos una vez, una oración. Utilizando ese WH word. ¿Listos? ¿Listos? Teacher. Yes, Elizabeth. Y si yo digo, what do you eat that for? Estaría correcto. What do you eat that for? Correct. ¿Para qué se come eso? ¿Sí? Sí. Sí. Es casi parecido al why. ¿Verdad? Solo que el why es por qué. Y ese es para qué. Esa es la respuesta. Why es por qué y ese es para qué. ¿Para qué corres? ¿Para qué comes? ¿Para qué buscas eso? ¿Para qué estás compitiendo? ¿Ya? Si no encuentran ejemplo con esas, sigan con las demás. No se detenga. Bueno, vamos a iniciar a preguntar. Hello, Saraí. ¿Está seria ahora, Saraí? ¿Cómo está? Hi, teacher. Hi. Aranza. Fine, thank you. Fine, very good, very good. Okay, Morena. ¿Cómo está, Morena? How are you today, Morena? Yeah. Fine. Yeah. Good. Fine. Good. Okay. Ok, vamos a iniciar con usted, Morena. Con what. Regáleme su oración con what, que es la más sencilla de todas. Es que me acabo de conectar, teacher. Se acaba de conectar. Morena, ¿y usted ha estado completando la plataforma? Sí. Ah, ok, la felicito. Muy bien. Aranza. Sí, pero me acabo de... Hay que escribir una oración con cada una de estas, ¿ok, Morena? Ah, okay. Okay. Ok. Aranza, regáleme una con what. Okay. What is Congo? What is? Sorry. Bella. What is this? ¿Esa es su pregunta? No. Candle. Is Congo. What is what? ¿Qué es? ¿Qué? La vela. ¿Qué es la vela? Es una vela. Ok, tiene que preguntar algo que diga el qué. ¿Qué? 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 What is this, for example? Lo que estuvimos repasando ayer. What is this? ¿Qué es esto? ¿Sí? What is this? Ada, ¿tiene una pregunta con what? Sí. Ok. What is your favorite color? Excellent. What is your favorite color? ¿Quién se la va a responder, Ada? William Liborio. Okay, William. What is your favorite color? My favorite color is black.
Oh, ok, good. Casi todos les gusta el black. A los boys. Ok, thank you. Now, William, continue. Usando what for. Ah, esa sí no la he hecho. Ok, usando when. Un poco. Ok, usando when. Dice, when would you like to eat? When would you like? Would you like? Would you like to eat? No, would you, no. No puede usar el would do porque los dos son auxiliares, ¿sí? Would. When would you like to eat, entonces? Would you. Would you. Would you like to eat? ¿A quién es la pregunta? ¿Para quién? Ruth Martínez. Para Ruth. Ok, Ruth. Repeat the question, please. Please. Julio, repeat the question. Oh, William, repeat the question. When would you like to eat? When would you like to eat? I like to eat pizza. Pero dice when, no what. When? When. When do you like to eat pizza? Eso. Uh-huh. Yes. In Pizza Hut. Tampoco le dijo where, dijo when. Para eso when. Quiero que practiquemos, para que vayamos cuando. Viendo la diferencia entre when, where, what. Ajá. When, o sea, es cuando. ¿Cuánto te gustaría comer? Exactly. When would you like to eat pizza? ¿Cuándo le gustaría comer pizza? The Sunday. On Sunday, okay? Very good. On Sunday. Thank you, Ruth. Okay, but Ruth, you have to continue. Ask question. Escoja quién primero. Y la pregunta usando where. Where. Quiero ver, espérame. Where. Maggie. Maggie. Okay. Where, ¿verdad? Where. You think where. Where is your phone? Where is your phone, Maggie? My phone is on the table. Aha, thank you. It's on the table. ¿A dónde? ¿Sí? Continue, Maggie. Ask a question. Choose a person. See. Sarai. Okay. Using which? Which pencil is better? Which pencil is better? Sarai, which pencil is better? I can see. Tendría que mostrárselo, ¿verdad? Ah, okay, 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 okay. Which pencil is better? Puede decir the blue one, no, the green one or the orange one. Así puede contestar, ¿sí? The gray. ¿Es gray or is it green? Creo que es este verde, ¿sí? El otro es orange. The green one. The unicorn. Oh, the unicorn one. Yes. Tiene que ser one. Pencil. Okay. The unicorn one. One. Ajá. El de unicornio. The unicorn one. Okay. Okay. El de unicorn. The unicorn one. Okay. One. Yes. Como que dijera un, pero no está diciendo un. Dice el nombre de la cosa más one, the unicorn one, o con un color, the blue one, the orange one, ¿ok? El morado, el rosado, quiere decir eso, con el one al final. Ok, thank you. Sarai, continue. Using which? Oh, no, no, who, sorry, who? Which? Using who, Sarai? Who? Who opened the window? Who opened the window? ¿Para quién es la pregunta? It's for, let me see, William. Okay, William, it's for you. William Liborio, again. Lo hacen participar mucho a William. Alguien que no participe. Repeat the question, please. Okay.
Para otra persona, para otra persona. Choose okay. another. Por ahí tenemos a... Juan. Okay. Okay, repeat the question, please. Who opened the window? Who opened the window, Juan? Explotar la bomba. Juan, se nos quedó dormido, Juan. Juancito, Juancito. Yo me tengo problemas con el audio. Ah, ok, ok, ok. Uh-huh. Who opened the window? The which no, le no. está preguntando. ¿Quién le está preguntando, Juan? Espérenme, ¿quién abrió la ventana? Ah, ¿por qué está repitiendo quién? Ah, sí, ya. Ok. Ajá, ¿quién abrió la ventana? Se tiene que decir un nombre de una persona, o my brother, etc. No esperamos escuchar una pregunta otra vez. George. Open the window. Very good. Okay. George, open the window. Okay, very good. Ahora, continúe usted, Juan. Usando whom. Who. Whom. Whom opened the door. ¿A quién? Pero es que el whom es a quién. ¿A quién? Sí. Whom do you, tiene que ir un do o un did a la par. Ah, ya, yes, yes. Estaba viendo la otra, disculpe. Ok. Whom did you see? Whom did you see? Whom ¿A quién see? Viste? ¿Para quién es la pregunta? Alguien que no haya participado. Flor. Para Flor, ok. Repita la pregunta. Whom do you see? Whom did you see, Flor? Hola. ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta? Repeat the question, please. Whom do you see? Whom did you see? ¿A quién viste? Al fantasma. The ghost, I saw the ghost. I saw the ghost. I saw the ghost, vi al fantasma. Okay. Or I saw my brother, vi a mi hermano. Okay, lo que sea, a quien vio, okay? Flor, one question using whose. My brother. Okay, ahora, one question using whose. Ajá. ¿De quién? ¿De quién? Who significa de quién. ¿De quién? Ajá. El ejemplo es whose are the keys? ¿De quién son las llaves? Puede hacer otra pregunta con otra cosa, ¿sí? Sí. Who is your brother? Correct. Whose is your brother? Brother. Pero, ¿de quién es tu hermano? Es como no, ¿verdad? Mejor con una cosa. Okay. Whose. You pensa, Whose is? Tiene que ir a la par un verbo to be. Whose is? Who is your pencil? Whose is your pencil? Whose is your pencil? ¿De quién es tu lápiz? ¿Para quién es la pregunta? Para... Thank you.
Aranza. Aranza, para Aranza. Aranza. Okay, thank you, Flor. Aranza, whose is your pencil, Aranza? My pencil. No entiendo la pregunta, la verdad. ¿De quién? Whose is your pencil? ¿De quién? The pencil is mine. Okay. Aunque el your no tendría que ir, ¿verdad? Tendría que decir whose is that pencil. Porque si le dice your, ya se sabe que es tuyo, ¿verdad? Entonces tendría que decir whose is that pencil. ¿De quién es ese lápiz que está ahí? Ah, ese es mío, ¿verdad? ¿Ok? No usar your, porque si dice your es que le está diciendo es tuyo, ¿verdad? Ok. Aranza, una pregunta más, a alguien más. Escoja ahí cuál quiere. ¿Cuál question, WH word, quiere usar? Ok. Elizabeth. Okay. What is the question, Aranza? Okay. Which food do you like? Which food do you like, Elizabeth? Elizabeth. Elizabeth a la una, Elizabeth a la dos. Hi. Still okay, me. Okay, okay. Repeat again. Repeat an answer, please. Okay. Which food do you like? Which food do you like? Ma, I like Dijon food. Which one? I like Dijon food. Bijan. Okay. Okay. Very good. Very good. Okay. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Okay. Vamos a ver. También aparte de esto, vamos a ver las prepositions. ¿Sí? Están las WH words y están las prepositions. ¿Cuáles prepositions pueden ver ustedes acá? At, in, on. Okay. ¿Cuáles otras prepositions conocen ustedes? They. Okay. Ajá. Okay. Behind. Okay. Hay muchas más, ¿verdad? Behind, under, next to. Okay. Estas aparecen en el video que tenemos por aquí en la plataforma. Voy a dejar de presentar esta pantalla. Y antes de iniciar con las prepositions, ¿verdad? Que yo sé que ya hicieron algún ejercicio con las prepositions. Antes de iniciar con las prepositions, vamos a iniciar completando el ejercicio usando las WH words. No es un ejercicio que contenga todas las WH words, pero por lo menos hay algunas de ellas ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Permítame, vamos a abrir la pantalla. ¿Alguna pregunta con respecto a las WH words, chicos? ¿Preguntas con las WH words? ¿No preguntas? No. ¿Todo bien? Sí, Janina, dígame. Dígame. En el cuadro anterior, el segundo ejemplo, ¿cómo se traduce? What for? What, for, dependiendo el verbo, look for, what do you look for, ¿qué buscas? No, no, el teacher, el de who. ¿Cuál, perdón? Ajá, pero la siguiente, ¿cómo se traduce? ¿Cuál es la siguiente? Dígamela porque ya quité la pantalla. No la veo ahorita. ¿Alguien que le ayude? ¿Cuál era la siguiente? What? Será whom. Dice, whose tour is it? Whose shoes is it? Whose tour is it? Ajá, whose es de quién? Pero, ¿cómo se traduce eso? Whose tour is it? Whose tour?
store. Or is it? De quién es esa tienda? Whose store is it? Oh, no, no, turn. Turn? Ah, whose turn? ¿De quién es el turno? Ok. Whose turn? ¿De quién es el turno? Whose turn is it? ¿Ok? Sí, gracias. Vale, chicos, ahorita quisiera que se fueran a la plataforma. A mí no me quiere cargar, ¿verdad? Al Knowledge Check, donde se encuentran las WH Words. Es el 2.7. 2.7. Y resuelvan los ejercicios que se encuentran ahí usando WH Words. ¿Ok? 2.7. Plataforma, ejercicio 2.7. Ready? Ok, vamos a hacerlo de diferente manera ahora. Quisiera que alguno de ustedes me presente su plataforma, ¿ok? Permita. Por ejemplo, vamos a ver, Ramón. ¿Sí? ¿Podría presentarme su plataforma en el ejercicio 2.7? 2.7. ¿Ponerse en la pantalla? Sí, por favor, me presenta pantalla. ¿Cómo se pone eso? Compartir pantalla. Compartir pantalla, sí. Hoy voy a verificar por dónde va cada uno en la plataforma. Y cómo resolvieron este ejercicio, ¿verdad? Creo que así. ¿Se ve, teacher? No. No, no sé. No, por el momento todavía no. ¿De dónde quiero? ¿Por qué no fui a otros lados? ¿Cómo? En compartir pantalla es. Sí, compartir pantalla. Está en verde la flechita. Ok, pantalla creo que. Compartir pantalla, yes. Y luego ahí escoge el icono de la pantalla que tiene abierta, que es la plataforma, ¿verdad? Ah, aquí no. Ya se ve la plataforma. Yeah. Yo no lo veo aún. No sé si los demás, ¿sí? Yes. Okay. Yes. Very good. Very good. Okay. Vamos a ver. Thank you, Ramón. Good job. Okay. Vamos a ver. Ahí Ramón contestó. Vamos a ver, Ramón. Usted va a explicar qué es lo que hizo para los que les cuesta realizar la plataforma. Vamos a ver. Okay. En la número uno, por ejemplo, ¿verdad? Ahí no se utilizó una WH word, ¿verdad? Porque dice una pregunta de yes, no, ¿verdad? ¿Cómo es la pregunta de yes, no? ¿Qué dice? Is this your umbrella? Is this your umbrella? ¿Verdad? Ahí vemos que contestó no, it's not. No, it's not. Entonces tenía que preguntar con is, no con una WH word, ¿sí? Porque respondió no, o yes, que es lo que vimos ayer. Número dos. Dice, yes, they are, thanks.
Esa es la respuesta. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Ayuden todos? Bueno, ya la vieron ahí, ¿verdad? Ajá, Ramón, compártanos la respuesta. Are they your keys? Keys. Are these... Are these your keys? ¿Y qué responde? Yes, they are. Thanks. Number three, continue, Ramón. Where are my glasses? Very good. Esa sí era una WH word. Miren. ¿Qué está preguntando? ¿A dónde? Y que la respuesta es la que dice que se va a usar, porque dice, they are on the table, están sobre la mesa. Entonces la pregunta tiene que ser, no cómo están los lentes, ni cuándo están, sino que dónde están los lentes, where, ¿ok? Where are the sunglasses, or where are my sunglasses? Repeat the question. Where are my sunglasses? They are on the table. Very good. Continue, Rama. En la cuatro está preguntando, is this my pen? Ajá. Okay. La respuesta, no, it's not. Muy bien. ¿Por qué? Porque no está preguntando con una WH word. Está preguntando con is, ¿verdad? Is this my pen? No, it isn't. Or it's not, it's mine. ¿Ok? Bien cortito los ejercicios, ¿verdad? Bien poquito. Ok, muy bien. Thank you, Ramón. Vamos a ver quién más las tiene bien. ¿Todos las tenían bien esas respuestas? Yes. ¿Sí? Yes. Creo que Ramón va bastante adelantado. Ok, Ramón. Ahora quisiera, thank you, Ramón. Puede dejar de compartir, sí. Ahora quisiera que me ayude otro alumno. Vamos a ver, voy a elegir a quién. Saraí, ayúdeme, Saraí. Usted va a ser la mano derecha de la teacher ahora. Ramón y Saraí van a ser ahora las manos derechas. Otro día van a ser los demás, ¿ok? Vale, vamos, Saraí, presénteme pantalla en el 2.8. 2.8. Ese es 12. 2.8. Ahí está, lesson objective. In this class, you will learn how to use prepositions, okay? Prepositions in order to describe location of different objects. ¿Para qué sirven las prepositions? Para diferenciar la localidad en donde están localizadas los objetos, ¿sí? Ahora, vámonos a la siguiente, 2.9. Ahí está el video. Ok. Ok, vamos a ver, ¿cuáles prepositions se encuentran ahí en el video, los que ya lo vieron? Antes de que se abra el video, una pausa. Ok. ¿Pueden decírmelas, chicos? In front of. ¿Qué más? On, to, under. Ok, muy bien. La preposición in, adentro. In front of? Enfrente. Behind? Detrás. O atrás. On? Sobre o encima. Pero tiene que tocar, ¿verdad? El objeto, el otro objeto. ¿Sí? Next to. A la par. A un lado. A un lado o a la par. Under. Debajo. Debajo. Muy bien, ahora repitan. In. In. In front of. In front of. Behind. Behind. On. On. Next to. Next to. Under. Under. Ok, very good. Ahora, play al video. Play el video. Ok, thank you. Adelántelo hasta la mitad, por favor, Saraí.
Ok. Vamos a hacer preguntas, ¿ok? Vamos a ver. Usted primero quiero que haga la pregunta para usted mismo, ¿ok? Usted se pregunta, ¿where is de algo que tenga en su casa? Cualquier cosa. Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿where is my computer? Yo escribo la pregunta y la respuesta. ¿Where is my computer? My computer is on my table, ¿ok? Hagan una pregunta con una respuesta de cualquiera de esas, de una cosa que tengan en su casa, enfrente que usted la pueda ver y utilice ahí, ¿verdad? Cualquiera de las prepositions. Usando where is. Where is. ¿Dónde? ¿Verdad? Adelante más el video, por favor, Saraí, hasta casi el final. Por favor. No, pues no. Dejemos de presentar el video. Vámonos a 7.9. 7.9 sería. Es bien rápida su computadora, 2.9, perdón, 2.9. Ajá, 2.9. Ahí estábamos, ¿verdad? En el 2.9, ¿ok? Yes. 2.10. Ah, pues hasta ahí, 2.9, ahí nos quedamos. Ok. ¿Listos con la pregunta? Pregunta y respuesta, ¿verdad? Pregunta y respuesta. Iniciamos con Yanira. Pregunta y respuesta de algo que tenga en su casa usando una preposition. Where is my toothbrush? Ok. My toothbrush is in the... In the... In the... Bag. Bag. Or you can say in the bathroom, adentro del baño, okay? My toothbrush is on the bathroom. In. Adentro del baño, pero del baño del cuarto de baño, ¿sí? Cuarto de baño. Okay, in, adentro, okay? Toothbrush, repeat, toothbrush. Toothbrush. Brush, brush. La U es A. Ah, ok, thank you, Yanira. Ahora continúe Elizabeth. Where is the little table? Where is the little table? Is in front of a chair. The chair. It's in front of the chair. Muy bien. La mesa pequeña está enfrente de la silla. Thank you. Continúe, Juan. Yo viendo, usted no hay ropa. Where is the TV? Where is the TV? My TV in front of bed. My TV is. Está. Is from. In front, no from. Mire, ahí dice in front of. Front of. In front of. Front bed. The bed. The bed. Ah, okay. The TV is in front of the bed. Very good. Continue. Ruth. Where's my wallet? Okay. My wallet is on the table. My wallet is on the table. Continue, Ramon. Where is the chair? Okay. The chair is under of me. The chair is? Under of me. Under me. Under of me. Under me. Ah. Okay, very good. Debajo de mí. Muy bien. Julio. Continue, Julio. Hey, where is my bag? Where is my bag? My bag is under the table. My bag is under the table. Muy bien. Saraí, continue. Where is my shampoo? Where is my shampoo? My shampoo is into the bathroom.
in the bathroom. In the bathroom. Ajá, adentro del cuarto de baño. Sí, ok, very good. Vidal, continue. Vidal. Hi, where is the computer? Where is the computer? Where is the computer? Where is the computer? Computer in front of. Is in front of. In front of I am. Okay. It's in front of me. In front of me. Pero tiene que decir is. The computer is, está, in front, ¿ok? Ok. Repeat, mira, the computer is in front of me. The computer is from us on me. Otra vez, lea bien, ahí está enfrente, mire. The computer is in front of me. Of me. Computer is in front of me. Eso, ya ve que puede. Siguiente, Ada. Where is my cap? Okay. My cap is on the bed. Thank you. Arriving. Where are my glasses? Okay. My glasses are on my face. Okay, excellent. Siempre da unas oraciones súper bien, Eraimin. Muy bien, muy bien. Él usó are. Miren, todos están usando is y él usó are. También se puede usar are, ¿verdad? Muy bien. Siguiente, Flor. Where is the notebook? Where is the notebook? The notebook is on the table. Ajá, the notebook, ¿ok? The notebook, no de. The notebook is on the table. Ve ahí los ejemplos que están en pantalla. The, ¿verdad? The. Thank you. Siguiente, permítame. Wilmar. Wilmar. Good night. Good evening. Where is my AirPods? Where are my AirPods? Okay. Where are my AirPods? On the table. They are on the table. They are. Okay. Ahí le cambia. They are. Mm-hmm. Or are on the table. Thank you. Luis. Luis Gallegos. Hello, Luis. Escucha. Yes. Suavecito se le escucha, muy lejos. Es que se me arruinaron los audífonos. Ah, ok. Question, ¿cuál es la pregunta? Where is or where are? Luis? Where are my books? Where are my books? Ajá. ¿Respuesta? Luis. My book on the bed. My books are on the bed. My books are on the okay. bed. Okay, Sonia, continue. Sonia. Sonia es alguien que le he preguntado y no me responde. No sé si me escucha, Sonia. Hola. Sonia. Ok, continue, Aranza. Ok. Where is my pencil? My pencil is under the book. Sarah, continue. Where is the sunglasses? Where the sunglasses?
sunglasses. My okay. sunglasses are is on are on the porque son dos. So, es una palabra plural. Are. Tienes que usar are, Sara. The sunglasses are on the table. Okay, thank you. Gabriela. Gabriela. Elías. Hello. Hello, Gabriela. Question? Where is the TV? Where is the TV? The answer is the TV is the TV is in the living room. The TV is in the living room. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, creo que les pregunté a todos, ¿verdad, Wilmer? Ya, ¿verdad? ¿Todos participaron? Yes. Yes. Ok, very good, very good. Thank you, Sarah. No, Sarah, no. ¿Quién me está ayudando a compartir pantalla? Se me olvidó. Ay, 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 Fátima. Ramón y Sara. Sara, sí, Sara. Ok, Sara, thank you. Ahora, vámonos al ejercicio, ya para casi terminar, ¿sí? El siguiente, después del video, está el knowledge check. Vamos a revisar el conocimiento, ¿verdad? De lo aprendido, ¿ok? Ahora, va a abrir y va a compartir su pantalla. Gracias, Sara, Saraí. Vamos a ver, me va a ayudar. Margarita, vamos a ver, Margarita. Knowledge check. Vamos a ver cómo realizó Margarita los ejercicios. Knowledge check. Sería el 2.9. No, ¿verdad? O 10. 10, 2.10. 2.10, ajá. Todos tienen que estar en el 2.10 ahorita. No es que usted puede seguir, ¿verdad? Pero ahorita estamos revisando el 2.10. Que son las prepositions. Comparte pantalla Margarita y nos va a mostrar cómo realizó sus ejercicios. Fíjese que yo tuve problemas. Ajá. Porque ¿dónde está? Este. Compartir. No sé si lo logran ver. No, todavía no. Todavía no. Ah, okay. Está cargando, sí. Porque yo le comentaba ahí en el grupo de que todo me sale mal, pero yo, según lo que escuché del texto, entiendo que está bien, pero no sé. Ok, y ahí le salía mal. Sí, todo está mal, pero... Probablemente por alguna coma, por algún apóstrofe, por algún paréntesis, cosas así. Fíjese que la primera vez me puso solo una buena. Y después me las puse todas malas y no le cambié nada. Usted fue que me envió esta captura, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ok. No me recordaba. Sí. ¿Y ya no pudo corregirlas? No, ya le hice todo lo que creo yo que podría hacer, pero le doy enviar y siempre me las ponen hechas. ¿Los demás ya contestaron esta parte? No. Es por el punto. Por el punto. Por eso voy. No tiene que llevar puntos. Ah, no. Sí, es que usted le coloca puntos y el punto ya está en la oración. No sé si usted se fija al final de la línea, ya tiene un punto. O sea que sería como que le está dando dos puntos ahí, ¿verdad? Dos puntitos. Esas cositas, por eso es que me gusta que me compartan, ¿verdad? Para que yo vaya viendo y todos veamos algunos errores que pueden surgir, ¿verdad? Por un detalle, ahí está, ¿eh? Gracias. Sí. Fue Saraí, ¿verdad? La que nos ayudó ahí. Thank you, Saraí. ¿Ya vieron? Todos nos ayudamos. Sí, thank you, Saraí. Vaya, ahí está. Mire, Mike. Ya le quito. I got it. I got it. Yes, ok. Ahora, ¿qué dice? The books are. Eso era según el video, ¿verdad? Sí, usted ve el video y según va a contestar. Escuchar, ¿ok? Entonces ahí vemos que ella las tiene todas bien, solamente era el punto, que no hay era que colocarles punto cuando usted vea que al final de la línea ya tiene un punto. Ah, ¿sí? Ok. Ok, puede dejar de compartir. Muchas gracias. Gracias. Uh-huh.
y terminamos la clase de este día. Tarea. Quiero una pregunta. ¿Y Yanira? Cuando a uno le sale una mala, ya no se puede corregir, ¿verdad? Cuando ¿Cómo, le... no? ¿Cómo no? Ella acaba de corregir todas. Es que yo traté con una y no. Entonces, eso del punto también. Del, del ejercicio anterior. Debe de verificar el punto. Tal vez usted le coloca punto y eso es, ¿verdad? A veces lo que menos pensamos. ¿Se puede corregir entonces? Se puede corregir, claro que sí. Todas las veces que quiera. Okay. Sí, varias veces. Le dije a la primera y ya quedaba mal. No. Puede corregir. Todos los demás pueden ir y corregir. ¿Verdad? Sí, no, temprano, que enfríe okay. Los campos, la bueno, vamos a... Una consulta. Vamos. Sí, dígame. Todavía no ha sido agregado al grupo. Vale, otra cosa, gracias por tocar este tema. Chicos, a ustedes les enviaron un link y ahí va todo. Si usted no se agrega es porque usted no se han querido agregar, porque ahí está todo, me dijeron. Ah, ok. ¿Verdad? Okay. Eso depende de ustedes, nadie los agrega, ustedes solo se agregan. Ahí mandaron el link, mandaron el WhatsApp, usted solo da clic y se agrega solo, ¿verdad? Para los que no se han agregado, agréguense en el correo que dicen que les enviaron. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Sí. Ok, tarea. Me van a escribir una conversación, ¿verdad? Tratando de incluir varios puntos de los que hemos visto hasta el día de ahora. Los más que puedan. Del día 1 hasta este día, hay 4 videos, ¿verdad? Por si usted quiere ir a verlos, con este va a ser el 5º día de clase para recordar, bueno, pueden recordar los temas, pero traten de incluir varias cositas, ¿sí? Vamos a hacer una conversación, nada más. Pueden ser de unas 7 líneas, ¿verdad? 8 líneas, lo más 10. Para mañana. Los que, vuelvo a repetir, los que aparecieron ahí en WhatsApp, que no han llenado la plataforma y tienen 0, tienen hasta mañana para completar ese 80%, ¿verdad? Eran como 6 personas. Traten de hacerlo porque se les está dando una oportunidad de hacerlo, ¿sí? Luis está hablando conmigo, me va a regalar arroz, dice. No quiero arroz ahorita. Estamos hablando de la plataforma. Ok, chicos. Bueno, quedamos hasta acá, ¿verdad? No olviden la tarea porque con esa tarea quiero ver qué tanto ustedes practican. Quiero que practiquen la pronunciación, ¿verdad? De varias cosas. Agreguen vocabulario, ¿verdad? Y temas de gramática. Hemos visto varias cosas de vocabulario, ¿verdad? Los libros, CD player, cosas así. Y gramática, ¿verdad? Agreguen varias cositas ahí, como que está platicando con alguien. Quiero escucharlos mañana, ¿ok? Bueno, see you tomorrow. Bye bye. Night. Bye bye. Bye. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye. Good night. Buenas noches. Good night. Descansen. Bye, Elizabeth. Bye. Bye, Elizabeth. Buenas noches. Finalizar la reunión para todos. Ahí. Bye, Elizabeth. Adiós.